Raimundo Cruz, entrevista a... Presidente, muy buenas tardes. 54 ciudades del país lo escuchan y todo el Estado de México, por supuesto. Buenas tardes, Raimundo, y buenas tardes a su auditorio. Saludo y pregunto, ¿cómo se está preparando el GIEM para la madre de todas las batallas que se va a dar a mediados del próximo 2017? Vamos muy bien, Raimundo. Afortunadamente tenemos un calendario que aprobamos antes del inicio del proceso electoral y que se ha venido cumpliendo en tiempo y forma. Muy afortunadamente, el Instituto Electoral del Estado de México ya está desplegado en todo el estado. Ya tenemos funcionando nuestras juntas y sus respectivos consejos en los 45 nuevos distritos electorales. Me refiero con nuevos a las nuevas demarcaciones que se aprobaron por parte del INE para que podamos organizar las elecciones en el Estado de México. Entonces es un muy tranquilizador de decirte a ti y a tu auditorio que el proceso electoral del Estado de México marcha en tiempo y forma. Soy preciso en lo que voy a preguntar. ¿Va a ser la elección más importante, la más trascendente y la más convulsionada de las últimas, qué, 5, 6 o de las últimas 10 elecciones, la que viene? Mira, Ramiro, yo sostengo que las elecciones, para quienes nos dedicamos a organizarlas, son como los hijos. Todas son importantes y a cada una hay que echarle las mismas ganas para que salgan bien. Lo que pasa es que aquí viene un factor que no se había dado tiempo atrás. Sí, si fuera comparable con los hijos, vamos a pensar que este no son hijos, aquí son 2 o 3 o 5 o no sé cuántos, porque va a ser una situación muy particular. El Estado de México, gobernado por el PRI, tendría que ganarlo el PRI de nueva cuenta, estoy hablando hipotéticamente, para que el gobierno federal pueda pelear por conservar la presidencia de la República. Si el PRI no gana la elección del Estado de México, creo que se puede olvidar desde ese momento de la presidencia para el 2018. Por eso decía que es tan importante, la más importante de las últimas, pues que yo creo que en la historia del Estado de México. Es una elección de trascendencia, Raimundo. Es un padrón electoral bastante amplio. Somos ya más de 10 millones de personas las que estamos en la lista nominal del Estado de México. Será una elección en la que todas las fuerzas políticas, estoy seguro, harán todo lo necesario dentro de la ley para ganar. Usted, consejero presidente, ya ha pasado cuántos procesos electorales. ¿Es el primero que va a tener para la gobernadora del Estado o ya le tocó un anterior? No, es el primero. Para gobernador del Estado es el primero que me toca estar a cargo aquí en el Estado, en el Instituto Electoral del Estado de México. Porque además viene la otra, que puede darse una situación nueva, que haya alianza de partidos políticos para que hagan un solo frente. Por eso le decía, creo que viene una situación bastante complicada ante lo que se avecina. ¿Qué es a lo que le están dando más importancia allá en el GIEM? ¿Qué es lo fundamental para ustedes para este próximo proceso? Nosotros, le decía, tenemos un calendario que se ha venido cumpliendo en tiempo y forma. Tenemos que organizar la elección de manera tal que todas las y los mexiquenses que estemos en la lista nominal el 4 de junio podamos estar seguros de que nuestro voto será contado adecuadamente y se registrará por la opción de nuestra preferencia. Es muy importante esta parte que le comento, Raimundo, no es solo discurso, porque el trabajo que estamos haciendo implica desde la selección de las personas que van a estar a cargo de todas las responsabilidades en el Estado. Tenemos ya nuestras juntas y consejos funcionando, está ahorita en marcha, está difundiéndose, digamos, la convocatoria para nuestros monitoristas. Los monitoristas son las personas que en el Estado también van a estar recorriendo el territorio estatal para identificar todas aquellas actividades susceptibles de ser revisadas o registradas como propaganda electoral para llevar un control lo más exacto posible. En breve también tendremos que ir apoyar al Instituto Nacional Electoral en la contratación y selección de sus capacitadores y supervisores, que serán las personas que van a capacitar a los funcionarios de casilla, que van a contar nuestros votos el 4 de junio. Sí. Estamos preparando los materiales de capacitación para ellos. Estamos exactamente, como usted dice, en un periodo todavía previo al registro de lo que pudieran ser candidaturas comunes o después coaliciones electorales. Entonces, honestamente, estamos trabajando para darle al Estado de México la mejor elección de la historia. Pedro Zamudio, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, ¿podemos hacer un compromiso para que de manera periódica podamos tener una conversación con usted o con los elementos del GIEM, los consejeros del GIEM, para irle dando cuenta al auditorio cómo se van desarrollando las cosas allá, quien va a ser el árbitro de esta, donde digo yo que va a ser la madre de todas las batallas del próximo proceso electoral? Claro que sí, don Raimundo, y además con el estilo que tienen ahí en su programa, si usted gusta incluso recopilar las preguntas antes de parte del auditorio para que respondamos a preguntas específicas, nosotros
estamos a sus órdenes. Si le parece bien, hacemos un ejercicio diferente. Ya sea que sea vía telefónica o vienen a cabina, las preguntas que no podamos contestar se las llevan ustedes y en la siguiente reunión que tengamos o comunicación que tengamos con el auditorio del Estado de México, se le va dando curso. ¿Le parece bien? Perfecto, don Raimundo. Hacemos ese compromiso. Buenas tardes. Que tenga buena tarde. Gracias.